Bueno, Ya se ve, ¿no? sí, ya, gracias, Fer. Bueno, como veíamos ayer, el praziquantel, su mecanismo de acción va a ser que incrementa la permeabilidad de la membrana del parásito al calcio y esto va a ocasionar la contracción y la parálisis del gusano. Entonces, este fármaco se va a unir a la subunidad beta de los canales de calcio, aumenta la concentración de calcio y se da la parálisis espástica. Y también mencionaban que es posible que actúe por medio de la generación de especies reactivas de oxígeno y que el isómero negativo va a ser el que genere esta parte de actividad antihelmíntica. Las concentraciones mínimas eficaces van a ser las que ocasionen el incremento de la actividad muscular, seguido después de la contracción y la parálisis, y en concentraciones un poco más altas, el fármaco va a dañar el tegumento del parásito y deja al descubierto algunos antígenos de esta capa. En la farmacocinética tenemos que va a guardar relación con la dosis, va a tener una biodisponibilidad del 100%, una unión a proteínas plasmáticas del 80%, se va a administrar oral y se va a absorber rápidamente y sufre un extenso metabolismo del primer paso hepático. Y aquí es donde genera como muchos productos hidroxilados y conjugados inactivos, que es lo que hacen que las concentraciones plasmáticas de los metabolitos sean mayores. Su excreción va a ser el 70% por orina y el 30% por vía hepatobiliar. Va a estar indicado en céstodos, trematodos adultos, equitosomiasis y hemerpiasis. Entre las contraindicaciones tenemos hipersensibilidad. Tampoco se va a indicar si el paciente presenta cisticercosis ocular, porque la respuesta del paciente puede ser muy exacerbada y que el daño ocular sea irreversible. También, si el paciente realiza trabajos que requieran de mucha alerta, van a estar contraindicados estas tareas. Tampoco se debe administrar con inductores del CYP, como por ejemplo rifampicina. Entre sus interacciones tiene los inhibidores del CYP y que la dexametasona disminuye su biodisponibilidad. También había visto que lo que aumenta la biodisponibilidad puede ser la cimetidina y que se administre con alimentos ricos en grasa y el jugo de toronja, me parece, pero no sé bien cómo ocasiona eso. En los efectos adversos tenemos dolor abdominal, náusea, diarrea, cefalea, mareos y somnolencia, fiebre, prurito, exantema, artralgias y mialgias. Y bueno, en la neurocisticercosis tiene como efecto adverso como meningitis, convulsiones y pleuritis en líquido cefalorraquídeo. Y estas van a ser manifestaciones tardías, pero que tienen como una pronta resolución con tratamiento sintomático y anticonvulsivos. Y ya era lo que faltaba, doctor. Perfecto, chavos, continúen. Sí, ya ese era el último fármaco de las del temario de infecciones. Perfecto. Tienen el caso, creo que era de insuficiencia respiratoria, si lo pueden abrir y leerlo, por favor. Sí, doctor, ahorita lo comparto. Sí. Lo voy leyendo, doctor. Sí, porfa. Bueno, es un paciente de 68 años que tiene obesidad, un índice de masa de 35, es fumador activo, con un índice de tabaco de 50, bebe unos 50 mililitros de vino al día, es trabajador agrícola, tiene hipertensión arterial controlada con Rhinopril, presenta 2 o 3 catarros al año, ha sido asimilado a ansias, que su médico trata con antibióticos, mucolíticos y broncodilatadores.
reúne criterios clínicos de bronquitis crónica. Tiene vida sedentaria y presenta disnea a moderados esfuerzos, clase funcional tipo 2. Su mujer refiere a ronquidos y tendencia al sueño diurno, sin claras apneas. Una espirometría realizada en reconocimiento de empresa a los 63 años presentaba FEBI de 1230 mililitros, que es del 49%, una relación FEB1-FBC de 58 y con broncodilatador negativo. Acude al servicio de urgencias por presentar desde 5 días tos, esputo amarillento, sermia, aumento de la disnea basal y sibilancias. En la exploración destacan taquipnea de 28 respiraciones por minuto, sibilantes respiratorios diseminados y saturación de oxígeno del 91% con FiO2 al 0.21. En la radiografía no se aprecian infiltrados ni derrame pleural. En el electrocardiograma se presenta normal. Tiene un analítico con leve leucocitosis, neutrofilia, resto anidóneo, gasometría arterial, tiene un pH de 7.35, una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, una presión de CO2 de 47 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 31 milimoles, una saturación de oxígeno del 92% y una relación ¿alguien me puede ayudar? Alvéolo arterial, ¿no? Alvéolo arterial. Sí, cierto, gracias. De 30.2 milímetros de mercurio. Ingresa con un diagnóstico de exacerbación de POC y se inicia tratamiento con levofloxacino, esteroides, broncodilatadores y oxigenoterapia del 31%. En planta mejora siendo dado de alta a los 5 días. 2 meses después acude de nuevo a urgencias por presentar 2 días antes aumento de la disnea basal, distermia y molestias en costado derecho, sin otra sintomatología relevante. El examen físico se observa objetiva taquipnea, algún sibilante respiratorio y saturación de oxígeno al 89%. En el electrocardiograma se encuentra taquicardia sinusal. En la radiografía hay un tenue infiltrado basal periférico derecho, sin derrame pleural ni signos de insuficiencia cardíaca, con ligero ascenso del hemidiafragma derecho. Analítica, ligera leucocitosis y neutrofilia. En la gasometría arterial hay un pH de 7.46, presión de oxígeno a 58 milímetros por mercurio, presión de CO2, 35 milímetros de mercurio, bicarbonato a 28 milimol, relación alvéolo arterial 48.2 milímetros de mercurio, ingresa con diagnóstico de neumonía y se inicia ceftriaxona, levofloxacino, oxigenación al 35%, esteroides y broncodilatadores. En planta evoluciona de forma tórpida con ligera mejoría de la disnea. Revisada la historia clínica, se solicita una angiotac que demuestra imágenes sugestivas de trombos en ramas distales de la arteria pulmonar derecha e imagen compatible con infarto pulmonar basal derecho. Es todo el caso clínico, doctor. ¿Alguna duda o algo que quieran agregar, chat? No, doctor. Doctor. No. No. Déjenme tomar mi...
Ahí estoy hablando, está en muti. Bueno, ok. ¿Me pueden decir quiénes son del equipo, chicos? Somos Flores Natalie. ¿Flores qué? Flores Campos. Flores Campos. Ah, Natalie. Ya. De hecho, ahí está en el Word. Ah, ya. Jiménez Arriola. Y Rodríguez Clemente, por favor. Y Rodríguez Jurado. Ahí decía Rodríguez Clemente. Perfecto, excelente, muy bien. Entonces, ¿estará por ahí Pamela González? Sí, doctor. Ok, Pamela. Hay detalles un poquitín medio complejos del caso, ¿eh? Tengo también para que tengamos eso en consideración, pero voy a ir, no me lo voy a enamorar. Voy a ir de lo fácil a lo difícil, ¿de acuerdo? Tiene hipertensión arterial y se está controlando con Ramipril. ¿Tú recuerdas de qué grupo farmacológico es ese medicamento, Pamela? Bueno, Pamela, ¿estás por ahí? Perdón, es que no podía prender el micrófono. Es un IECA. Es un IECA. Perfecto. ¿Cuáles serían los detalles o los efectos adversos que tendrías que estar evaluando en alguien que está recibiendo este tipo de fármaco y si alguno de esos eventos adversos pudieran estar incidiendo en el patrón de presentación de consulta del paciente? Pues podría ser la función renal. ¿Por qué lo piensas? ¿Tiene alguna? No veo que hayan puesto algún examen de laboratorio salvo los datos de gasometría y el electrocardiograma, pero ¿hay algún detalle en particular que tú consideres para poder pensar esa circunstancia? No, creo que no. Entonces sí sería más como en el corazón, por el electrocardiograma, pero es que como tal los efectos adversos que más dañan pues son el riñón y también me parece que también por la inhibición del sistema renina angiotensina aldosterona, pues el corazón. Ajá. ¿Qué es lo que esperarías que le sucediera a alguien que está tomando ese medicamento en el corazón? De hecho, fíjate, ellos ponen donde dice radiografía, dice sin signos, no es cierto, sin derrame pleural ni signos de insuficiencia cardíaca. ¿Es eso a lo que tú te refieres? Sí, también porque, pues, como vimos también para la insuficiencia cardíaca, los IECAS pueden disminuir lo que serían los síntomas y el daño. Los síntomas y el daño, sí, o sea, tú te refieres a daño que pudiera haber una reversión del tamaño del corazón si estuviera cardiomegalia. ¿Algún otro detalle respiratorio del Ramipril? Me parece que no. No recuerdo otro, doctor. Ok, te voy a dar una ayudadita. Tiene que ver con la bradicinina. Y de hecho, es algo diferenciador entre los inhibidores de la ECA y los bloqueadores ARA2. ¿Te acuerdas? Puede ser que genera tos. Uh-huh. Y en este aspecto, ¿tú consideras que eso puede tener un impacto en los datos que presenta el paciente? Pues podría igual agravar su condición si tiene un trastorno en lo que sería la difusión del aire. Bueno, del oxígeno. La difusión del oxígeno. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Podrías darme un poquitín más de detalles? Es que ya me hice bolas. Ok. Voy con
Ay, chicos, es que... Rebeca Reyes, ¿ahora sí está? La vez anterior tenía... No, la que le había preguntado no estaba. ¿Está? Sí, aquí estoy, doctor. Venga, Rebeca, ¿qué opinas tú? La pregunta en concreto es si los datos de tos generados por el Ramipril pudieran tener algún tipo de impacto en tu razonamiento del abordaje de este paciente. Pues yo digo que sí, ya que va a crear como esa tos crónica y a lo mejor no está como totalmente asociada al medicamento que lleva. No sé, yo digo que podría ser que sí. Okay. ¿Ustedes ya llevaron el, este, su módulo de neumo? Ya. Sí. ¿Sí? Excelente. Sí. ¿Estará por ahí Brenda Rosales? Sí, aquí estoy. Ok, Brenda. Entonces, como ya llevaron el módulo de neumo, solamente en función al... Lo del Ramipril y los datos clínicos del paciente, ¿qué consideras? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Sí puede haber asociación? ¿No puede haber asociación? Con lo de, bueno, con lo que estaban discutiendo, bueno, lo que estábamos discutiendo de la tos. Sí. En función a lo que está en el resumen clínico, por supuesto. Quisiera ayudarle a mi compañera, a lo mejor, no sé. Sí, bueno, yo iba a decir que me parece que sí, uno de los efectos adversos es la tos, pero... ¿Me escuchan? Yo de repente perdí a su compañera. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí estamos hablando. No, ¿se escucha, doctor? ¿Doc? Hola. Ya no lo escuchamos, doctor. Doctor, creo que desactivó su micrófono. Ay. Se salió el doctor. Sí, ya se salió. Creo que sí. Pero cualquier cosa nos avisa. Bueno, le envía mensaje a Tony. Según yo, o sea, sí tiene que ver porque el Ramipril, al fin y al cabo, está provocando la tos por la bradicinina. Y aparte, algo que, no sé ustedes, pero algo que me preocupa aquí es que le dieron mucolíticos y lo que nos había dicho la doctora Selene es que no debíamos dar mucolíticos por solamente darlos. Justo, y aparte también tienes que ver el índice tabáquico. O sea, también es como que... es un gran factor de riesgo. Y la tos por el Ramipril debe ser seca y aquí ya tiene esputo, entonces por ahí puede haber como un error de haber dado mucolíticos, como dice Sam. Sí, igual se asocian los demás síntomas, entonces pues por eso. Ay, qué inteligentes son las amas. Aquí mostrando que los golpes de neumo no fueron tan malos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ah, ya, es que de repente me sacaron, a la mala, qué gandallas son. Bueno, está bien. Bueno, a ver, entonces, les voy a ayudar un poquitín. Ahí dice que tiene criterios clínicos de bronquitis crónica. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los criterios de bronquitis crónica? La disnea. Hace tres meses. Ay, perdón. A ver, venga.
Bueno, es una tos crónica que dura más de 3 meses al año. Bueno, dura más de 3 meses por más de 2 años consecutivos. Uh-huh. Ok. ¿Y tendrá algún tipo de asociación con mi pregunta inicial en relación al Ranipril? Sí, lo único que como que, bueno, a mí no me concuerda es que uh-huh. la tos ocasionada por el Ranipril suele ser tos seca y aquí nos dice que ya tiene esputo amarillento. Uh-huh. Ok, entonces el efecto adverso del Ranipril en algún momento por la frecuencia de la tos, no por las características, sino por la frecuencia de la tos, pudiera ser un factor, digamos, de confusión, ¿no? Sí, pero para eso debería, sí puede ser confusión, pero tengo entendido que para eso al paciente, en primer asunto, si es muy irritante para el paciente estar tosiendo, pues se le cambia por otro medicamento. Pero aparte uh-huh. es cuando empiezas a ver datos de algún problema respiratorio y quieres ver si la tos es por el medicamento o es por la parte de alguna infección o algún problema, creo que uh-huh. se lo retiran y creo que esperan una semana, no sé bien, para ver si era como tal el fármaco o era una enfermedad. Bueno, de hecho hay un detalle. Si ustedes se fijan en el motivo de ingreso a urgencias, es la tos con expectoración amarillenta. En la parte superior donde dice lo de la bronquitis crónica, no viene tanto relacionado a la tos. De hecho, lo que viene ahí, creo que es importante que ahorita vamos a retomar, es lo relacionado a la disnea de medianos esfuerzos, supongo yo que es lo que nos quieren dar a entender, ¿no? Entonces, en los pacientes que tienen bronquitis crónica, ¿puede haber disnea, chicos? Sí, bueno. Sí, sí puede haber, porque hay un compromiso en la hematosis y principalmente uh-huh. se puede acentuar cuando hay una reagudización de la bronquitis por algún otro exacerbante. Entonces sí es posible observar disnea en estos pacientes. Ok, ¿y cómo sabríamos si es que hubiera la presencia de esa disnea que el problema respiratorio que tiene, más que ser una bronquitis, es un enfisema pulmonar? Se podrían hacer algunas pruebas, como la espirometría y la DLCO, principalmente se tendría que hacer la espirometría. Se podrían acompañar de pruebas de gabinete como una radiografía también para evaluar los campos pulmonares y evidentemente con uh-huh. historia clínica se tendría que evaluar al paciente. Miren, de acuerdo, desde el punto de vista clínico, recuerden un detalle importante de todo lo que hemos charlado hasta ahorita, ¿no? Una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es lo que tiene el paciente, es decir, hay enfermos, no enfermedades. Entonces, tomando como en cuenta esa circunstancia, debemos de recordar que un paciente que tiene bronquitis crónica, es la presencia de tos con las características que comentó su compañera en cuanto a duración por año y en cuanto al número de años. El síntoma pivote de la enfisema pulmonar es la disnea. Entonces, en muchos pacientitos, la descompensación de cualquiera de las dos circunstancias, es decir, de la bronquitis crónica o de la enfisema pulmonar, es que se agrega el síntoma predominante del otro padecimiento. Es decir, en el caso del paciente con bronquitis crónica, cuando se agrega disnea, eso habla de que el cuadro bronquítico se está descompensando. Y en los pacientes que tienen un enfisema pulmonar donde lo que predomina es la disnea, cuando se agrega tos productiva, ese factor nos está indicando que el cuadro enfisematoso se está empezando a descompensar. De hecho, si ustedes se fijan,
lo que dice el resumen clínico es de que el paciente tiene datos clínicos de bronquitis crónica y que tiene disnea de medianos esfuerzos. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante a considerar por lo siguiente. Cuando ustedes tienen un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llámese bronquitis crónica, llámese enfisema pulmonar, el manejo de una persona que no está descompensada, que no está descompensada, que no tiene un factor que lo esté descompensando, por lo regular implica el uso de los fármacos que vienen en el temario, es decir, de algún tipo de broncodilatadores. Ahora bien, si el cuadro está descompensado, la causa más frecuente de descompensación de este tipo de cuadros son las infecciones de vías respiratorias. Bajo ese tenor, para mejorar los síntomas del paciente, no solamente en este caso nos tendríamos que enfocar a la broncodilatación, sino también al factor que está generando la descompensación. De tal manera que tendríamos que agregarle un tratamiento, en el caso de que así fuese, de algún tipo de antibiótico, con el objeto de quitar el factor que está descompensando el problema pulmonar del paciente. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, doctor. De hecho, si ustedes se fijan en los datos clínicos que se presentan en mi resumen sobre las circunstancias con las que el paciente llegó a urgencias, pueden observar que dice que tiene, bueno, le pusieron distermia, que imagino que es fiebre, pero los grados pues del aumento de la temperatura, pero eso aunado a las características del cuadro, que dice que de 5 días para acá fue cuando se empezaron a presentar más síntomas, eso nos habla de agregarle a un proceso crónico pulmonar un proceso agudo, muy probablemente una infección. Desde el punto de vista de la exploración física, tiene el aumento de la frecuencia respiratoria, que ahí pusieron 28 respiraciones por minuto. Tiene datos sugestivos de un espasmo bronquial, porque tiene sibilancias respiratorias diseminadas. Y tiene una disminución en la saturación de oxígeno que nos está reportando del 91%. Ahora, el electrocardiograma en este caso sería importante considerarlo. Eso se lo preguntaría yo a Diego Villaseñor. ¿Estás por ahí, Diego? Sí, doctor. Venga, Diego, ¿qué opinas tú del electrocardiograma y los datos que presenta el paciente? Pues pienso que sí sería como importante considerarlo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si hablamos de una disnea de esfuerzos, de medianos esfuerzos, bueno, pues uh-huh. en el electrocardiograma podríamos descartar que a lo mejor se tratara de una insuficiencia cardíaca en vez de una respiratoria. De acuerdo, correcto. Ok, correcto. De hecho, hay un detalle importante. Diego y todos, ¿no? Acuérdense ustedes que al principio, si ustedes se acuerdan de la clasificación estructural que comentamos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, dijimos que esa clasificación estructural había una etapa A en la cual el paciente no tenía ningún dato clínico y no tenía ningún tipo de manifestación o de cambio morfológico en el corazón, ¿sí se acuerdan? Sí, doctor. Y luego dijimos que el paciente en etapa B era un paciente que tenía cambios morfológicos, pero que no tenían datos clínicos. Entonces, bajo ese tenor, quiere decir que hay una etapa en la insuficiencia cardíaca en donde yo no encuentro cambios clínicos, aunque sí puedo tener cambios morfológicos. Entonces, esto tómenlo en cuenta porque quiere decir que pueden haber electrocardiogramas, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencias cardíacas agudas, en las que no tenemos cambios sugestivos
de algún aumento de tamaño de alguna de las cavidades del corazón. Y el otro detalle importante es que, y esto es nada más para hacer el recordatorio, ¿se acuerdan que les dije que había un marcador que se producía conforme se empezaban a distender las cavidades del corazón? ¿Recuerdan? ¿Habla de los marcadores cardíacos? ¿Se acuerdan cuando hablamos del sacubitril? ¿El péptido? El péptido, la teoría ticotrial, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, en este caso en particular, si estuviéramos en un hospital donde tuviéramos todo tipo de estudios disponibles, una posibilidad, no con esto estoy diciendo que sea lo que tiene el paciente ahorita, pero si yo sospechara que tuviera algún grado de o una disfunción cardíaca por alguna distensión de alguna de las cavidades, me esperaría encontrar elevado ese péptido en la teoría ticotrial. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Muy bien. Doctor, sí, una pregunta. ¿Sí? Venga. Ahorita que habló del electrocardiograma, recuerdo haber leído que una reacción adversa del ramipril era elevaciones de potasio en sangre. Entonces, ¿sí? Si pedimos un electrocardiograma, ¿también podríamos encontrar hallazgos en cuanto a este efecto adverso? Sí. Bueno, es digamos, a ver, es que la respuesta tiene varias vertientes. La primera es que la alteración inicial electrocardiográfica que se genera cuando hay un aumento del potasio, como ustedes lo saben, es que empieza a haber una acuminación o un incremento en la altitud de la onda T. La T se tiende a ser acuminada. A diferencia de la T de origen isquémico, la T por hipercalemia, que ojo, no son las dos únicas causas por las cuales puede aumentar el tamaño en la onda T, pero una diferencia en algunos casos de hipercalemia versus isquemia es que la rama ascendente y descendente de la onda T en la hipercalemia son simétricas, a diferencia de los pacientes con cardiopatía isquémica. Si nosotros no hacemos nada para manejar esta hipercalemia, el segundo detalle que sucede en el electrocardiograma es que empieza a haber un aplanamiento de la onda P. Conforme la T se empieza a hacer más acuminada, la onda P se tiende a hacer más aplanada, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la vertiente número uno. La vertiente número dos es de que los cambios de temperatura pueden llegar a tener repercusión también en la onda T. Esto hay que tomarlo también en consideración cuando vemos a algún paciente que tiene alguna alteración en la onda T. El tercer detalle a considerar en el electrocardiograma, quitando el efecto del ramipril, es lo que comentamos en relación a la hipertensión arterial, que si ustedes recuerdan, inclusive hablamos muy brevemente de este índice famoso de Sokolov, que les dije yo que el índice de Sokolov por arriba de 35 milímetros era sugestivo de un crecimiento de ventrículo izquierdo. ¿Sí se acuerdan de ese detalle? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Ahora, aquí hay un punto importante en la gasometría del paciente y son los siguientes: los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo aquellos que tienen una disminución de la oxigenación, a largo plazo saturan menos, y esto es importante porque estos pacientes se hacen oxígeno dependientes. No sé si venga en el temario, me parece que sí, pero viene algo relacionado al oxígeno. Ustedes me corrigen si me estoy equivocando. Pero bajo ese tenor, estas personas que tienen una alteración en la saturación de oxígeno, se pueden llegar a ser dependientes de oxígeno. Y entonces son pacientes que nunca van a tener una gasometría con parámetros normales, es decir, van a tener oxemias no necesariamente normales por un lado,
y van a tener retenciones de dióxido de carbono de forma importante. Y esto lo comento porque a diferencia de un bronquítico crónico, un enfisematoso es un paciente que se hace oxígeno dependiente. De hecho, estos pacientitos cuando por algunas circunstancias requieren que se tenga que hacer o tenga que requerir de una intubación el paciente, a veces es un poquitito destetarlos, porque lógicamente al estar intubados mejoramos sus parámetros gasométricos y entonces el paciente se hace como dependiente del ventilador y por eso es que cuesta mucho trabajo destetarlos. Esto no sucede tan frecuente en los pacientes con bronquitis crónica. Entonces, si ustedes se fijan, los parámetros gasométricos de este paciente tiene una presión parcial de oxígeno de 61, que es evidentemente bastante baja, y una retención de dióxido de carbono importante porque tiene una PCO2 de 47. Y ambas circunstancias pueden llegar a tener, mejor dicho, repercusión sobre ciertos componentes metabólicos del paciente, en este caso principalmente en el pH y en el bicarbonato, ¿no? El otro detalle importante que está ahí explicado en el resumen clínico es de que ese paciente le habían hecho el diagnóstico, dice en la parte superior que le habían hecho una espirometría donde reportaron un volumen expiratorio forzado en un segundo de 49% y una relación de ese volumen con la capacidad vital funcional del 58%. ¿Esto por qué es importante? Porque los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica no agudizada, este caso está agudizado, yo hablo de los no agudizados, el tratamiento del tipo de broncodilatación que se vaya a utilizar y de medicamentos antiinflamatorios va mucho de la mano con esos dos parámetros. De hecho, existen dos guías de tratamiento que son las que más utilizamos como referencia cuando vamos a manejar a un paciente en quien sospechamos que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esas dos guías, una son las guías GOLD, como de oro, G-O-L-D, GOLD. Y las otras guías son las guías de la Asociación Americana de Neumólogos. Entonces, esas dos guías tienen en común que en la parte del tratamiento, que ustedes pueden acceder a la guía completa, si la quieren leer, pero es una guía muy extensa, pero hay, en ambos casos hay resúmenes de esas guías. De hecho, hay una especie como que le llaman guías de bolsillo, que son los resúmenes de estas dos que yo les estoy comentando, pero lo digo porque las van a revisar, pero lo que quiero que revisen es la tablita donde viene lo que yo les estoy comentando. Es decir, ellos clasifican el grado de compromiso respiratorio en función a los parámetros espirométricos. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando revisen ustedes esas dos tablitas, se van a dar cuenta que esos parámetros espirométricos son los que hacen que llevemos a cabo los procesos de tratamiento siguiendo cierto tipo de pasos. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora, si continuamos viendo el caso clínico, dice aquí que le dieron tratamiento con levofloxacino, esteroides broncodilatadores y oxigenoterapia. En el caso de la levofloxacino, como seguramente recordarán cuando platicamos o cuando se revisó lo relacionado a los antibióticos, dijimos que este antibiótico era ¿de qué grupo farmacológico, Ivette Islas, te acuerdas? Es una quinolona. Es una quinolona. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Te acuerdas? Doctor, ¿puedo ayudarle? Es un yo tampoco soy la compañera, pero también quería contestarle, entonces iba a decir que era un bactericida.
Ajá, pero ¿cuál es su mecanismo de acción? Bueno, de hecho, yo también quería contestarle. Tampoco soy la compañera que iba a contestar, pero era, actúa sobre Erika, la, ¿no?, ADN girasa. Sí, hola, doctor. Okay. Buenas tardes. Ajá, buenas tardes. Ajá. Parece que en la topoisomerasa 4. Ajá. Esto dijimos que es un factor importante en el mantenimiento y en la replicación del DNA, que es su mecanismo de acción, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, el otro detalle importante, que la pregunta entonces sería para Evelyn Álvarez. ¿Estás por ahí, Evelyn? Sí, doctor. Ok, Evelyn. ¿Tú recuerdas cuáles son los gérmenes que con mayor frecuencia están relacionados a la descompensación aguda infecciosa de una bronquitis? Sería Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y son tres principalmente. Solo recuerdo dos. ¿Le puedo ayudar? Venga, ¿pero quién eres? Brenda. Rosales. Brenda, venga, Brenda, venga, venga. Me parece que le falta Moraxella catarralis. Uh-huh. Y okay. Bueno, si nos vamos a esos tres, pues sí, los tres principales serían esos tres, no sé si quiera que le digamos más. No, perfecto. De hecho, yo había dicho cuando hablamos de la cuestión de antibióticos que en muchas ocasiones se lleva a cabo el proceso de iniciar un tratamiento empírico tomando en consideración los gérmenes más frecuentemente asociados y que no exista ninguna contraindicación para utilizar el antibiótico, ¿no? Entonces, en este caso, el médico que inició el antibiótico tomó en consideración eso, las bacterias más frecuentemente asociadas con la descompensación y qué antibiótico sería de utilidad en este tipo de pacientes. Y si ustedes recuerdan, las quinolonas cumplen con ambos requisitos, tomando en consideración lo que comenté yo en esa ocasión, de que la tendencia de presentar gérmenes resistentes a las quinolonas es lo que no debemos echar en saco roto, sobre todo cuando iniciamos este tipo de medicamentos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, si continuamos con el caso clínico, podemos observar que conste que no hemos tocado absolutamente nada ahorita, ni de broncodilatadores, ni de esteroides, eso se los vamos a tocar un ratito más. Pero luego dice que 2 meses después el paciente regresa a urgencias con un aumento de la disnea, con fiebre y con dolor en el costado derecho. Y en el examen le encuentran un aumento de la frecuencia respiratoria porque está taquipnéico, con sibilancias expiratorias, yo quiero entender que escasas por lo que dice ahí, porque dice algún sibilante expiratorio. La saturación baja del 92 que tenía al 89%, y en el electrocardiograma se empieza a ver una taquicardia sinusal. En la radiografía dice ahí que hay un infiltrado basal periférico derecho, sin derrame pleural ni datos de insuficiencia cardíaca, con un ascenso leve del hemidiafragma derecho. La biometría hemática tiene elevación de los leucocitos y la gasometría empeora desde el punto de vista del oxígeno, porque tiene una presión parcial de oxígeno de 58. Y dice ahí que ingresa con diagnóstico de neumonía y que le inician tratamiento con ceftriaxona, agregando la levofloxacina que estaba tomando el paciente. Luego dice ahí que tiene una evolución tórpida con mejoría de la disnea y que le hacen una tomografía que demuestra imágenes sugestivas de trombos, ¿no? O sea, una tromboembolia pulmonar, pues. Entonces, bajo ese tenor, dos detalles, chavos. El detalle número uno es, ¿recuerda alguno de ustedes cuando llevaron sus clases de neumología cuáles les dijeron que eran los datos electrocardiográficos sugestivos de tromboembolia pulmonar? Era lo de 3Q, T1S1, también había lo de bloqueo de rama y hoy no me acuerdo el último. Es el más fácil. ¿Alguien le quiere ayudar? ¿Bloqueo AV?
No. Lo que tiene el paciente, que es taquicardia sinusal. A ver, voy a explicar el punto. voy a explicar el punto. De hecho, la primera manifestación, a ver si se queda claro. La primera manifestación electrocardiográfica de una persona en quien se sospecha tromboembolia pulmonar es la taquicardia sinusal. Lo que ustedes comentaban hace uno del S1, Q3 y T3, que no es otra cosa más que en D1 la onda S se hace un poquitín más profunda y en D3 hay una presencia de una onda Q, que si ustedes recuerdan cuando platicamos en relación a lo de los vectores de despolarización ventricular, dijimos que la onda Q normalmente se podía ver pequeñita en D6, por algo que explicamos en aquella ocasión, que dijimos que como el primer vector de despolarización iba de izquierda a derecha, porque era el vector de despolarización septal, esto traía como consecuencia que en B5 o B6 pudiera haber una pequeña onda Q. Y también explicamos que como la despolarización en el corazón empieza de la aurícula derecha hacia abajo, entonces en ABR íbamos a ver también otra onda. ¿Se acuerdan de esos dos detalles, no? Sí, doctor. ¿Chicos, están ahí? Ah, ok, perfecto. Entonces, aquí lo importante es lo siguiente, chavos. S1, Q3 y T3 no son datos patognomónicos de tromboembolia pulmonar, sino son datos de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, que evidentemente es lo que sucede cuando hay una tromboembolia pulmonar. Como hay un émbolo o un trombo que está tapando algún vasito a nivel pulmonar, esto trae como consecuencia que el ventrículo derecho tenga que, al momento de contraerse, vencer esa resistencia. Y entonces esta sobrecarga sistólica del ventrículo derecho es la que genera que en el electrocardiograma se vea S1, U3 y T3. Bajo esa circunstancia, y de acuerdo a lo que les acabo yo de explicar, quiere decir que ese complejo lo puedo ver en cualquier patología que me genere esa sobrecarga sistólica derecha. De tal manera que, por ejemplo, un paciente gordito, como tiene dificultad para expandir los pulmones por su peso, puede tener también esos datos de sobrecarga derecha. Un paciente que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede tener en el electrocardiograma esos datos de sobrecarga sistólica derecha. ¿Ok? Y más remotamente, en pacientes con tromboembolia pulmonar, el bloqueo de rama derecha sería el tercer hallazgo electrocardiográfico más frecuente. Entonces, si ustedes se fijan en este caso, lo que encuentran en el electrocardiograma, que primero era normal, el primero que le hicieron, donde dice ahí que en la radiografía no tenía derrame ni infiltrados, y en el segundo ya le encuentran taquicardia sinusal, ese es un dato de alarma. ¿De acuerdo? Ahora, bajo ese tenor, ¿ustedes recuerdan en tromboembolia pulmonar, cuál es el sitio donde con mayor frecuencia se generan esos émbolos? Es en la coxima derecha. ¿No? ¿En cuál? Perdóname. ¿En algo que dijiste derecha? Creo que Samantha se refiere a los pulmones, pero yo le entendí que en donde se originaban los trombos y es en miembro inferior. En ya miembros ahí inferiores. En miembros inferiores. Y de ahí embolizan. Era lo que ibas a decir, ¿no? Así es, Doc. Así es. Yo me estaba refiriendo al sitio de localización de, bueno, ya cuando es la tromboembolia propiamente. Ah, ya, ok. Pero este detalle es importante porque amén del tratamiento que se le vaya a dar a la tromboembolia pulmonar, obviamente tiene que enfocar parte de ese tratamiento a lo que generó la tromboembolia, ¿no? Por eso es importante determinar el sitio que generó el émbolo, ¿no? Ahora, el otro detalle importante en este caso clínico es de que este pobre paciente tuvo entonces tres, yo diría que cuatro, pero bueno, tres factores
que incidieron en sus manifestaciones clínicas. Tuvo el problema pulmonar de base, tuvo la infección respiratoria y tuvo la tromboembolia pulmonar. Entonces, las tres circunstancias impactaron sobre su funcionamiento pulmonar. No me voy a meter a detalles porque evidentemente el tratamiento es diferente, pero lógicamente el tratamiento de la tromboembolia pulmonar es diferente al tratamiento del problema pulmonar crónico, habiéndose este exacerbado o no. ¿De acuerdo? La tromboembolia pulmonar, el manejo evidentemente dependiendo de las características del trombo, se puede llegar a utilizar un trombolítico o bien se utilizan antitrombóticos que habitualmente son heparinas de cualquiera de las que vimos, heparina estándar o heparina de bajo peso molecular. La diferencia radica en que se da primero un bolo y luego se deja una dosis de infusión o una de mantenimiento. Entonces, no nos vamos a meter en ese detalle, pero sí es importante considerar que el tratamiento en ese sentido es diferente al que debe de recibir el paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada. Y finalmente, en ese sentido, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, comentamos que una cosa era lo que generaba la insuficiencia cardíaca y que otra cosa era el factor que pudiera descompensar la insuficiencia cardíaca, ¿sí se acuerdan? Y entonces sí. Dijimos que, por ejemplo, las infecciones, los trastornos del ritmo cardíaco, las anemias, los embarazos, las arritmias, son factores que en una persona que tiene insuficiencia cardíaca lo pueden llegar a descompensar. Yo, en el caso clínico, tengo mis dudas si este paciente, antes de que desarrollara la tromboembolia pulmonar, presentaba ya algún grado de insuficiencia cardíaca o no. Ese es únicamente lo comento por cuestión de duda, ¿no? Y finalmente, para terminar el análisis inicial del caso clínico, recordar que los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada, habitualmente existe un incremento en el requerimiento de los broncodilatadores que estaban utilizando. Esto es importante porque lo que sucedió con este paciente es de que dice ahí que su médico, cuando presentaba 2 o 3 catarros bronquiales al año asociados a sibilancias, le agregaban tratamiento con antibióticos, mucolíticos y broncodilatadores, llamando la atención de que no tenía aparentemente algún tipo de broncodilatador de base, tomando en consideración que los datos de la espirometría demostraban un volumen expiratorio forzado en un segundo de 49%, que esto evidentemente quiere decir que este paciente debería de haberse tratado constantemente con un broncodilatador. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Excelente, chicos. Entonces, para mañana, antes de que empecemos la revisión de los broncodilatadores y de los medicamentos que intervienen en la inflamación, porque también están los que actúan en pacientes asmáticos, los inhibidores de leucotrienos, por ejemplo, voy a pedirles de favor que revisen en cualquiera de las dos guías que les dije, las de GOLD, G-O-L-D, oro en inglés, o las de la Asociación Americana de Neumología, la tablita que está en la parte de tratamiento. Ustedes se van a ir a la parte de tratamiento de la guía, y ahí viene una tablita donde vienen los pasos del tipo de tratamiento de broncodilatación dependiendo de los resultados de la espirometría. Y lo que vamos a hacer mañana es que vamos a confrontar esa tablita con lo que le estuvieron dando al paciente. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, doctor. Listo, chicos. ¿Alguna duda, queja, comentario, sugerencia? Doc, nada más, ahorita me confundí. ¿Fibrinolítico es lo mismo que trombolítico o es diferente? Para fines prácticos se utiliza más trombolítico. Okay. Asumiendo que cuando tú llevas
cuando tú llevas o tienes algún fenómeno trombótico, en automático también se echa a andar el sistema fibrinolítico. Entonces, sería más como antitrombótico, porque lo que estás intentando es evitar que se haga otro trombo, no en destruir el fibrinógeno. Doctor, pero justo de eso, en la trombólisis, esto es para más la... Es que yo tengo entendido que como es la tromboembolia pulmonar es masiva y no masiva. En la masiva o en la grave es donde se hace esto, ¿no? No, sí. Yo por eso decía al principio que dependiendo de las características del paciente. De hecho, voy a ir un poquitito más hacia allá. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, ustedes me corrigen si me equivoco en lo que les voy a decir. Yo estoy que sí, pero igual me puedo equivocar. Pero comentamos que si se trataba de un síndrome coronario agudo, si el paciente se estuviera infartando, hay un periodo de ventana en el cual ese paciente se puede someter a un procedimiento invasivo que habitualmente es la realización de una angiografía y después una angioplastia con colocación de stent, y que habitualmente esto se hace dentro de los primeros 60 a 90 minutos después de que el paciente tiene el problema. Y dijimos que después de que pasaba ese tiempo, la opción farmacológica era utilizar estreptoquinasa o factor activador del inhibidor del factor activador tisular, que fueron los dos fármacos que comentamos en aquella ocasión. Cuando sucede un accidente vascular cerebral, sucede lo mismo. Cuando el accidente vascular cerebral es de origen trombótico o embólico, también hay un periodo de ventana para utilizar un trombolítico, o sea, para destruir el coágulo. Pero es diferente un trombolítico a un antitrombótico. Es decir, la estreptoquinasa es una cosa, las heparinas son otra cosa. Eso es a lo que me refería. No sé si quedó claro lo que les expliqué, chicos. Sí, doctor. Doc, entonces después de esa ventana de 60 minutos, ya el paciente ya no se sale, ya va a tener un daño importante y ya no va a recuperarse. Mira, es algo muy controversial y voy a explicar el por qué es algo controversial. Normalmente, tú tienes un porcentaje, vamos a decirlo así, de recuperación en función al tipo de maniobra terapéutica. Voy a explicar para no verme como político, ¿ok? Yo tengo dos pacientes, un paciente de 50 años y mi abuelito de 90 años. Los dos tienen un infarto. Entonces, si yo le llevo al mismo cardiólogo al paciente de 50 años y al paciente de 90 años, el cardiólogo me va a decir, por el tiempo que tiene el problema, a ambos les puedo hacer la angioplastia con colocación de stent, porque están en tiempo. Pero lógicamente, el riesgo del procedimiento va a ser mayor en el paciente mayor de edad y la eficacia va a ser mejor en el paciente de menor edad, ¿no? Entonces, bajo ese tenor, si tú le dices al paciente, sí es abuelito de 90 años, pero tiene un porcentaje menor de que el procedimiento sea eficaz, que no es 0%, pero tampoco es el 100%, obviamente tú como familiar vas a decir, pues hágaselo, ¿no? Es mi abuelito. En cambio, en tu paciente de 50 años, no es tan necesario que lo pienses como familiar, porque tiene mayor posibilidad de respuesta y menor posibilidad de complicación. ¿Sí me expliqué? Entonces, lo mismo sucede en lo de los tiempos. Anteriormente eran 60 minutos nada más, desde que el paciente tenía los datos clínicos hasta que estaba ya en una sala de hemodinamia para hacerle la angioplastia. Y actualmente esa ventana aumentó de 60 a 90 minutos. Recordemos que bajo esta circunstancia debemos de tomar en consideración la magnitud del problema. Es decir, no es lo mismo que te tengan que hacer una angioplastia en una, pondré como ejemplo la circunfleja izquierda, a que te tengan que hacer una angioplastia
en la coronaria derecha y en la circunfleja izquierda. ¿Sí me explico? Entonces, bajo ese tenor, tú ponderas eso. No es de que tengas una contraindicación o que ya no vaya a ser útil en su totalidad, sino que la posibilidad de que sea menos eficaz es mayor y por eso es que se maneja lo relacionado a los tiempos. Gracias, doctor. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Sí quedó oiga, claro? Sí. Venga. Es que antes tuve otra pregunta. Uh-huh. Cuando una persona tiene un paro cardiorrespiratorio y no responde y se le hace el RCP, ¿hasta qué tiempo se le tiene que dar para que no tenga el daño en el cerebro? Es decir, después de un cierto tiempo se puede recuperar la función cardíaca o se puede conectar, pero va a tener un daño, ¿no? ¿Hasta qué tiempo es lo efectivo? Mira, en promedio se dice que a partir de los 10 minutos ya empiezan a haber daños neurológicos irreversibles. Pero aquí debes de considerar lo siguiente. Si es un paciente joven, tú entiendes que la flexibilidad o el grado de flexibilidad de sus arterias cerebrales es el adecuado y por lo tanto la circulación es buena, ¿no? Pero si tú tienes un paciente que tiene aterosclerosis cerebral, que sabes que las arterias son más rígidas y que de forma crónica la circulación es menor, eso trae como consecuencia que ese cerebro sea más sensible a los cambios más cortos de oxigenación y perfusión. Doc, y por decir, una vez yo escuché que, o sea, no fumar, obviamente fumar, no lo voy a decir así, pero, o sea, sí lo entendí, ¿no? Pero no es cierto. Ven, a ver si me explico ahorita. Que le da un infarto a una persona que no fuma y que tiene una hace ejercicio habitualmente. Y también le da un infarto a una persona que fuma. Pero, o sea, decía que el fumar evidentemente va a generar algún tipo de microinfartos porque produce daño endotelial vascular y que eso obliga a que haya una mayor secreción del factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Y se generan nuevas vías angiogénicas. Y entonces, que se supone que era una persona que fumaba y le dio un infarto y también le daba un infarto a una persona que no fumaba y se salvaba el que fumaba, porque supuestamente el que no fumaba, aunque tenía su irrigación de, por así en corazón, estaba bien, tenía una mayor irrigación porque estaban más dilatadas sus arterias, pues se tapó y ya no se salvó, pero la persona que fumaba tenía ciertas circulación colateral. ¿Esto puede llegar a pasar o no? Y por eso se salvó. Híjole, es que la pregunta es difícil de contestar porque no es algo absoluto. Voy a explicar el punto. Mira, si ustedes recuerdan, me parece que fue cuando vimos lo relacionado a diuréticos. Sí, creo que fue a diuréticos. Yo les dije que en el caso, por ejemplo, de los diuréticos tiacídicos, había un momento en el cual el cuerpo se empezaba a ser resistente al diurético tiacídico. Y lo voy a asociar esto al fenómeno de tolerancia que se presenta en personas que están con tratamiento crónico a base de nitratos, ¿no? Entonces yo les dije que en ambos casos lo que sucedía es de que el cuerpo reaccionaba a la manipulación farmacológica generando más receptores. No sé si se acuerdan de ese tipo de detalle que platicamos o no. Que de hecho dijimos, lo que sucede es que el cuerpo, conforme tú lo manipulas, genera más receptores para tratar de compensar lo que el fármaco está modificando. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente en personas que tienen insuficiencia arterial crónica en cualquier parte del cuerpo, el cuerpo como tal tiene la posibilidad de generar circulación colateral, ¿no? Que es parte de lo que tú te refieres. Pero no existe un parámetro ni un indicador que te diga que una persona que fumó durante 20 años, a los 5 años después de que fumó, ya generó circulación colateral. Esto no lo podemos determinar y la forma más sencilla de poderlo demostrar es de la siguiente manera. Cuando una persona tiene un infarto al corazón, hay varios estudios, entre ellos son estudios de medicina nuclear,
que sirven por medio del talio dipiridamol para poder determinar, o con el cestamibi para poder determinar la calidad de la circulación que tiene una persona que se infartó. Y en muchos pacientes después del infarto, cuando se hacen ese tipo de estudios, se puede ver que hay desarrollo de circulación colateral, lo cual quiere decir que las zonas que tuvieron el infarto pueden llegar a tener el desarrollo de esos pequeños vasitos para tratar de compensar lo que la circulación normal no está haciendo por el infarto, por el tapón, ¿no? Pero no es un fenómeno que tú puedas decir con toda certeza que se presente en todas las personas. Y aquí va un poquitito de la mano con ciertos factores genéticos. Explico el punto. ¿Ustedes conocen personas que fumaron durante toda su vida y no tienen un compromiso respiratorio evidente, obviamente sustentándolo en una espirometría? Y hay personas que fumaron menos que estos pacientes del primer caso, que fumaron menos y que ya tienen una repercusión pulmonar por el tabaco. Esto quiere decir que aparte de la exposición al factor, existen detalles o factores inherentes a la persona que explican el por qué en algunos casos sí tienes ese tipo de respuesta y en qué casos no tienes ese tipo de respuesta. Entonces, por eso yo decía que la respuesta era compleja, porque no puedes asegurar que todas las personas que se sometan a ese tipo de procedimiento, habiendo fumado, se van a salvar o van a tener mejor respuesta, porque todas desarrollaron circulación de colateral y cuáles no. Entonces, sí es un fenómeno que presenta el cuerpo como reacción, pero no es un fenómeno que tú puedas tener la certeza de decir en cuánto tiempo después o cuánto tiempo de haber fumado tiene la persona para poderlo desarrollar. Por eso es que no te podría dar una respuesta de sí o no, pero sí comentarte que sí puede suceder, pero que no hay un marcador directo para que tú tengas la certeza de decir en quién sí va a suceder y en quién no. Gracias, Doc, se lo agradezco mucho. No, de que espero que no te haya hecho más bolas. No, sí, lo entendí perfecto. Gracias, de verdad. Ok, chicos. Pues entonces nos conectamos mañana. Cuídense y chequen la